en escuelas. Darán auxilio económico a municipios. En Tampico, adiós al helicóptero de la Policía Metropolitana. Blindan Matamoros por visita de Egidio Torre Cantú. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un placer saludarle nuevamente. Le doy la bienvenida a este su noticiero Conexión Total. ¿Qué le parece si iniciamos con la información más relevante de este miércoles 2 de febrero? Recomendados, condicionamiento de constancias y excesivas cuotas escolares imperaron en el inicio de preinscripciones en Tamaulipas. Así lo denunció el presidente de la Unión de Padres de Familia de la Zona Centro del Estado, Francisco Joel Rodríguez. Dijo que la situación prevaleció en todas las escuelas donde se vivió el viacrucis del proceso de preinscripción. Detalló que pese a las recomendaciones del secretario de Educación de Tamaulipas, Diodoro Guerra, en el sentido de que el cobro de cuotas constituye un delito, en los planteles públicos se hizo el agosto. Y es que expuso que las ganancias económicas que de forma tradicional las escuelas tienen en agosto con las inscripciones se multiplicaron a partir de este día con los preregistros. El presidente de los padres de familia señaló que todos los reglamentos impuestos por la SED han sido quebrantados por las propias autoridades educativas. Cambiando de información, el programa federal Oportunidades incrementó a partir de este mes el número de beneficiarios en Tamaulipas, pasando de 116 mil a 128 mil, lo que representa que se incorporarán 12 mil familias nuevas y se espera que en abril se anexen 10 mil familias más. Esto lo dio a conocer César Guerra Montalvo, coordinador estatal del programa. Dijo que solo en Ciudad Victoria se aumenta de 6.000 a 7.500 las familias que recibirán los apoyos alimenticios de educación y salud en el presente año. Continuando con más información, este 5 de febrero se erogarán las participaciones para los 43 municipios de Tamaulipas. Así lo informó el secretario de Finanzas del Estado, Alfredo González Fernández. Indicó que en total se distribuirán 245 millones de pesos para las alcaldías del Estado, que se suma a la primera partida que fue de 233 millones de pesos entregados el 5 de enero. Para evitar que se den gastos excesivos, el gobierno del Estado dialoga con cada uno de los 43 alcaldes. Indicó que pese a las deudas dejadas por algunas administraciones municipales pasadas, hasta ahora la Secretaría de Finanzas no tiene solicitud alguna de préstamo. El secretario de Finanzas en el Estado destacó que de manera paulatina se irán recuperando cada uno de los municipios. Pasemos a la información en el sur del estado. El helicóptero de la Policía Metropolitana voló, pero a manos del gobierno del estado, debido a lo costoso que resultaba su mantenimiento y operación para las administraciones del sur de Tamaulipas. Los tres alcaldes, Magdalena Peraza Guerra, Jaime Turrubiates y Pedro Carrillo, aprobaron que esta unidad deje de vigilar aéreamente en la zona, siendo el Estado quien defina su destino final y que se declararon incompetentes para poder continuar manteniéndolo. Hoy, por medio de un comunicado de prensa por parte de la Policía Metropolitana, se da a conocer que esta unidad aérea ya no quedará bajo disposición de los municipios, sino del gobierno del Estado. En información en la frontera del estado, ante la visita a Matamoros del gobernador Egidio Torre Cantú, se blindará la presidencia municipal y no habrá acceso al inmueble desde las 10 de la mañana de hoy. Además de que todos los accesos a la Plaza Hidalgo y el edificio en cuestión estarán cerrados al público en general. Lo anterior fue dado a conocer por el secretario de Seguridad Pública, el teniente coronel Gabriel López Ordaz, y el regidor presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Cabildo, David Morales, quienes coincidieron en que este operativo se realizará por fuerzas federales, por la Policía Estatal y los encargados del resguardo de seguridad del mandatario tamaulipeco. Por otra parte, David Morales indicó que hay un protocolo de seguridad que no depende del municipio, sino de la Secretaría de Gobernación, la seguridad que ha impuesto el propio gobierno del estado, por lo que se recomienda no asistir a la presidencia municipal.
En más información también en la frontera del estado, pocos minutos después de las 8 de la mañana en planteles como la secundaria 2, general 4, técnica 4 y primarias modelo, Josefina Menchaca, Esperanza Luna de Contreras y Miguel Sáenz González, entre algunas otras, se declararon agotadas las fichas de preinscripción. Luego de permanecer en las afueras de los planteles desde la noche de lunes, los padres de familia pudieron llegar a las mesas receptoras donde, a cambio de cantidades que oscilaban entre los 300 y 1.500 pesos, obtuvieron la ficha que les permitió asegurar un lugar para el ciclo escolar 2011-2012. En un recorrido por esta casa editorial, por tales planteles, se comprobó que a las 9:30 de la mañana del martes ya no había espacios disponibles en los centros escolares antes mencionados. Pasando a información de los espectáculos, la justicia chilena ordenó hoy al animador Mario Kretschmer, el popular Don Francisco, someterse a un examen de ADN para determinar su presunta paternidad de Patricio Flores Mondaca, de 43 años. El tercer juzgado de familia de Santiago ordenó a Don Francisco realizarse el examen genético tras desarrollarse este martes la primera audiencia por la demanda de paternidad interpuesta por el comerciante contra el animador de Sábado Gigante. Continuando con la información de los famosos, luego de haber opinado sobre los escándalos sexuales de Badir Derbez y de Kalimba, Carmen Salinas enfrenta una situación similar por culpa del esposo de su nieta, Paulina Plasencia. Berch Villanueva acaba de ser señalado como el protagonista de un video erótico en compañía de transvestis y homosexuales. En una entrevista, un transvesti llamado Daniel Vives hizo la revelación. Hasta el momento, Carmen Salinas no ha dicho nada al respecto sobre el controversial video de su pariente político. En más información, el director de cine Raúl Pérez Gámez pretende llevar al cine la historia por la que atravesó el cantante Kalimba tras ser demandado por una joven menor de edad por supuesta violación. El director de la cinta Viernes de Ánimas quiere que la actriz Irán Castillo sea una de las protagonistas de la historia. Por el momento se ha dicho que el director realizó un casting para escoger a las chicas que formarán parte del elenco de la película, pero aún no hay ningún nombre sobre la mesa. Hasta aquí la información, le agradezco mucho su atención. Le recuerdo que también puede seguirnos a través de las redes sociales, Twitter y Facebook. Búsquenos y agréguenos, síganos para cualquier comentario, duda y sugerencia. Yo soy Para Mercado y lo espero en la próxima edición.